visita una vez más aquí en el chiringuito El Madero en Estepona. Ya estuvimos en una ocasión entrevistando a su propietario, pero hoy también están de enhorabuena porque han sido los ganadores a mejores peteros, y es que aquí todo está buenísimo. Así que ahora me contarán cuál es el truco, el secreto y cómo ha sido ganar este premio, que ha sido muy reciente. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Bueno, sí. Enhorabuena, primero felicidades a los dos. Muchas gracias, de verdad que sí. Mira, hemos tenido este premio. Bueno, un privilegio, de verdad, la gente, porque bueno, ganamos por la votación del público, lo cual es algo que tiene un mérito especial. No solo el hecho de hacerlos bien, sino también que la gente lo reconozca, ¿verdad? Había dos premios, uno que era en un jurado donde se evaluaban los pespetos que hacían los distintos finalistas, entre 100 tiringuitos de toda la provincia de Málaga. Salimos elegidos dentro de los 8 primeros. Uno de ellos no se presentó, ahora sí que eran 7 los que competían, y un jurado evaluaba el proceso de hacer el peto de cada uno. Nuestro maestro petero, evidentemente, es el mejor, y evidentemente salimos segundos, pero bueno, eso es en la votación del jurado. Pero sí el público nos dio su aprobación, que es lo más importante. Y logramos el primer puesto, y eso nos llena de orgullo representando a Estepona. Hemos, de toda la provincia de Málaga, salir primero, para nosotros es algo muy especial, un orgullo y además una tremenda responsabilidad, ¿no? Así que el maestro petero está aceitando las clavijas cada día con más precisión. ¿En qué ha consistido el premio? Nos dieron 1.000 euros en publicidad en el Diario Sur, y la casera puso un premio de 3 días en un hotel 5 estrellas y un fin de semana y un spa, un circuito de spa, que obviamente le correspondieron al amigo, por supuesto que sí. Nosotros disfrutamos la publicidad y el caballero con su querida esposa. Repartido todo. Y bueno, esto ha tenido repercusión. ¿Ha visto que desde que habéis ganado el premio ha tenido repercusión entre la gente de Estepona? Realmente no lo notamos todavía porque es muy reciente, y justo se dio que terminado con nuestro premio, otorgado el premio, entró la feria. Entonces la gente de Estepona, que es realmente un lugar, la feria es algo mágico, y está tirando para feria. Así que lo que tenemos ahora es repercusión del público que no es de aquí. Supongo que cuando termine la feria veremos a la gente de aquí que nos venga a visitar. Que son tu espeto tan famoso y premiados y todo, no subirá los precios por eso, ¿no? En absoluto no. Tenemos el mismo precio desde el 2005, que quepa, ¿eh? Desde el 2005 mantenemos el mismo precio en el espeto. Así que tampoco pasó por nuestra mente subirle el precio, al contrario. Sí subir la calidad o mantenerla, que ya es bastante. Eso sí es verdad, ¿eh? Ahora mantén. Claro que sí. Para que el año que viene otro, o den otro, ¿eh? Claro que así que bueno, felicidades también a mi petero. Gracias, gracias. Por... Llevas hasta la camisa, ¿no? Claro, llevas tu pececito. Sí, sí. ¿Cuál es el secreto, o diríamos cuál es la técnica, ¿no? No sé si se puede revelar toda la técnica, pero más o menos realmente es ser un buen espetero. ¿Qué tiene que tener un buen la espetero? Frescura del pescado siempre. Tengo un jefe que lo pone y se gasta su dinero para que la gente coma bien y salga el espeto también. Pero esto al pincharla tiene su técnica, que esto claro, no es claro. Que cada uno dice pongo la sardina aquí, la pincho de qué manera y la pongo allí. No, esto tiene su técnica, y salvo solo que sois los profesionales del sector, sabéis cómo hacerlo. Claro, claro. Mi técnica es por el lomo, hay otros que la espetan por la barriga, y salen más imperfectas para plato. Además es un plato por el lomo que sale estupenda, su cocción, 100 grados. Más o menos fuego, 80 grados. Hay que saber muy bien lo que hace, si no sale muy mal. Bisnieto de petero, bisnieto de petero, de toda la vida, de la mano. Ya viene. ¿Qué piensas que ha valorado más el público, el que ha votado? ¿Qué piensas que es lo que más ha valorado? ¿El tamaño, el sabor, que esté entera, no sé, visualmente? ¿Qué es? Un poco todo, ¿no? Va todo incluido. Claro. El valor está en que esté fresco, el tamaño no importa. Así me entiende, el tamaño si es fresco y sabe cocinar, un poco más o un poco menos, la pequeñita que le gusta a la gente y la gorda que le gusta también a la gente. Así que llevarlo todo, por eso somos los mejores. El chiringuito del Madero, el mejor del mundo entero y parte del extranjero. Eso. Bueno, qué equipo más bien coordinado, ¿no? Así de verdad que me encanta. Salimos de gira. Sí, sí. Y además las buenas propiedades que tiene la sardinita, ¿eh? Que tiene muchísimas propiedades, muy bien para la salud. Hierro. Fósforo de todo tiene. Tiene fósforo. Sí, Pepe me ha dicho que tenía efecto afrodisíaco también. También, ¿no? También. Afrodisíaco. Y al Madero, la mejor especie. También tiene vitamina B. Para los bebés, para las mamás, para todos. Os esperamos aquí en Estepona, en el claro chiringuito del Madero. Bueno,
que no os gusta los espetos, pues aquí para todo, pues también tenemos canecita a la brasa, de todo, ¿no? Sí, señora, de espetos no solamente sardinas, hay doradas, hay gambones, hay también calamares, y después barbacoa, a la leña, todo se hace con leña de naranjo, es una peculiaridad, tratamos de que la cosa sea la mejor. La madera que utilizáis es de naranjo, que le da más sabor, claro. Un particular, una brasa muy especial. Está muy rica. Buenas felicidades. Y ahora me siento a comerme el espeto de aquí, claro, del madero. Merecido lo tienes. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego.